¿Qué tal video tutorial número 4 del curso de Visual C Sharp 2012, en el que seguimos con la sintaxis de C Sharp y en concreto empezamos hablando de los operadores aritméticos? C Sharp soporta las operaciones aritméticas básicas que aprendimos en la escuela, aunque cambie alguno de los signos. El signo más para la suma, el signo menos para la resta, el asterisco para la multiplicación y la barra inclinada hacia adelante para la división. Estos signos son llamados operadores porque operan sobre valores para modificarlos. Es lo que vemos aquí en estos ejemplos genéricos. Este ejemplo muy sencillo explica su funcionamiento, que desde luego no creo que tenga nada que explicar. Tenemos una variable a la que llamamos total mensual y llevamos a cabo a ella, dentro de ella, una operación que hará que lo que contenga la variable sea el resultado de multiplicar 750 por 20. Los valores sobre los que opera un operador se le llama operandos, así que aquí el operador sería el asterisco y 750 y 20 serían los operandos. Para empezar, debemos entender la relación que existe entre los operadores y los tipos de datos que pueden contener las variables que vimos en el anterior video tutorial, porque no todos los operadores son aplicables a todos los tipos de datos. Los operadores que podemos usar en una variable dependen del tipo de valor que esa variable contenga. Aquí tenemos una lista rápida en la que podemos ver que podemos usar todos estos operadores aritméticos en los valores de tipo char, in, long, flow, duple y decimal. Sin embargo, con la excepción del operador más, no podemos usarlos con los tipos de datos string. Y con los tipos de datos boolean no se puede usar ninguno de los operadores aritméticos. Por ejemplo, no tendría ningún sentido una declaración como esta, que tendría que mostrar en pantalla el resultado de restar al string apellidos el string nombre. Desde luego que no es posible devolver ningún tipo de resultado, así que esto no puede hacerse. Sin embargo, decíamos hace un momento que sí podemos utilizar el operador más con el string. ¿A qué se debe eso? Se puede usar, pero en este caso no se suman. No se utiliza el operador más para sumar, sino que se utiliza para lo que se denomina concatenar. Aquí vemos dos ejemplos del uso del operador más con strings. Y como vemos, lo que hace aquí es concatenarlos. Por lo tanto, une 23 y 3, con lo cual el resultado va a ser 233. Mientras que si lo que quisiéramos era sumar dos números enteros, entonces es el ejemplo que tenemos aquí que nos devolverá 26. Si necesitáramos llevar a cabo operaciones matemáticas, ya dijimos en algún momento que desde luego los números pueden ser también strings. La diferencia entre un número como string y un número como integer, como entero, es que con los strings no se pueden llevar a cabo operaciones matemáticas. Si necesitáramos llevar a cabo con operaciones matemáticas con un número que está como string, contamos con este método en el framework.net, int32.parse, que nos permite convertir un valor string a un entero, y a partir de ese momento sí podríamos llevar a cabo operaciones matemáticas con él. Lo usaremos en ocasiones en el curso y lo veremos. Pero C# también soporta un quinto operador matemático menos familiar, que es el que se conoce como el remainder, el resto, aunque se le suele llamar el modulus, pero para entender lo que es en operaciones matemáticas aritmética tradicional,
pues es lo que se conoce como el resto. Si lo vemos en una operación matemática, cuando dividimos dos números y no nos da un resultado entero, queda lo que se denomina el resto. En esta división, el resultado es 3, pero el resto es 4. Pues en C Sharp, en otros lenguajes de programación, este resto que se llama modulus se consigue mediante el uso del operador tanto por ciento. Y lo que nos devuelve, como aquí podemos ver, es el resto de llevar a cabo una división. El C Sharp incluso amplía las posibilidades del uso de este operador modulus, ya que no solo se puede usar con integers, sino también con valores float o duple, por lo cual puede ser que modulus nos devuelva como resultado también un valor float y no solamente un valor entero. Por ejemplo, en otra división podría ser que nos devolviera pues 4,2. Veamos ahora en un ejemplo práctico dentro de Visual Studio cómo usar los operadores aritméticos. Vamos a hacerlo con valores integer, que es lo más común. Aquí tenemos en Visual Studio abierto el proyecto que irá junto con este video tutorial. Recuerda que las prácticas que vayan con los video tutoriales siempre aparecerán en la noticia de la publicación en la página de Facebook. Se trata de una interface que empezamos por probar usando en Debug Start Debugging, y en su versión para Windows 7 aquí tenemos la pantalla en la cual podemos poner valores en el operando 1 y en el operando 2. Vamos a poner, por ejemplo, 5 y 76, y ahora podemos pulsar para llevar a cabo operaciones en cada uno de los radio botones que aquí vemos. Lo que ocurre es que de momento, si pulsamos en calcular, como vemos, nos indica bien la expresión, es 5 más 76, pero el resultado aparece 0 porque aún no está desarrollado el código. Lo mismo si probamos con cualquiera de las otras, vemos como no devuelve resultados de momento. Si en lugar de integers utilizamos cualquier otro tipo de datos, por ejemplo strings, al pulsar en calcular nos devolverá un mensaje indicando que la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Veremos también cómo hacerlo. Vamos de momento a cerrar. Vamos a empezar analizando el proyecto, así que con el archivo mainwindow.xaml abierto, tal como está aquí, pulsa en View. Dentro de View busca Other Windows, y dentro de Other Windows busca aquí donde pone Document Outline y pulsa para que se abra esa ventana. Esta ventana, Document Outline, o esquema del documento, nos muestra los nombres y los tipos de controles del formulario. Y es el modo más simple y rápido de localizar y seleccionar controles en cuanto tengamos un formulario medianamente complejo. Estos controles se ordenan en una jerarquía, empezando por Window, si estamos trabajando en un proyecto para Windows 7; en caso de que fuera para Windows 8, aparecería como Page. Y como ya hemos dicho, un formulario hecho para Windows Presentation Foundation contiene, para empezar, un control grid, y todos los otros controles van a estar colocados dentro de este grid, de esta parrilla. Si expandimos el nodo grid, aparece el resto de los controles, empezando por otro grid. Este grid, esta parrilla exterior, es la que actúa como un marco, y este grid o esta parrilla interior es la que contiene todos los controles que vemos en el formulario. Por eso, si contraigo esta segunda parrilla, se contraen todos los elementos, los controles que tenemos en el formulario, que son estos. Vamos a pulsar el pin en la ventana del esquema del documento para desactivar la opción
de autoocultarse, para que no se oculte. Porque ahora lo que vemos es que cuando pulsamos sobre cualquiera de los elementos que aparece en el formulario, observa cómo inmediatamente nos lo selecciona dentro de la vista diseño. Pulsamos aquí en el modo esquema y observa cómo inmediatamente nos lo marca en la vista diseño. Puedes hacerlo con cualquiera de ellos e inmediatamente aparecerá resaltado. Y exactamente lo mismo si pulsamos sobre cualquiera de los controles que aparecen en la vista diseño, inmediatamente nos aparecerá resaltado dentro de la vista del esquema del documento. Por tanto, un modo muy rápido de poder conocer perfectamente la jerarquía dentro de un formulario. En el formulario vamos a seleccionar las dos cajas de texto en las que el usuario puede escribir números. Recuerda que podemos hacerlo seleccionando y pulsando posteriormente sobre control. Y comprueba que aquí se ha seleccionado en el esquema del documento LHS Operand y RHS Operand. Cuando el formulario se ejecute, la propiedad text de cada uno de estos dos elementos será la que muestre los números escritos por el usuario. De momento vamos a cerrar esta ventana de esquema del documento, que ya puedes ver que es muy interesante. Y ahora, por alguno de los distintos métodos que ya conocemos, vamos a abrir el código C# subyacente del cuestionario. Recuerda que puedes pulsar aquí o pulsar en View Code. Inmediatamente ya tenemos abierto Main Window XAML.cs. Y una vez dentro del documento, también con alguno de los modos que ya conocemos, vamos a buscar el método llamado AddValues. Están por orden alfabético, así que aquí lo tenemos. Pulsamos e inmediatamente, como vemos, ya nos lo localiza. La primera declaración de este método declara una variable de tipo int y de nombre LHS, y la inicializa con el integer, el entero correspondiente al valor escrito por el usuario dentro de LHS Operand, mediante el uso de LHS Operand.test. Esto es lo que acabamos de ver hace un momento en el esquema. Se trata de la caja de texto que se encuentra a la izquierda, en la que el usuario va a escribir algo. Pero recuerda que la propiedad test de un control de tipo testBox, como es este, contiene un string, pero aquí estamos definiendo una variable que tiene que contener un tipo de dato integer, así que tenemos que convertir este string en un integer. Y eso justo es lo que hace el método intParse, que es el que aplicamos aquí. Con esto ya tendremos guardado en la variable un entero y ya podremos llevar a cabo operaciones matemáticas con él. La segunda declaración hace exactamente lo mismo para la otra caja de texto, la que se encuentra a la derecha, y convierte también el string en un integer. La tercera declaración, como vemos, crea una tercera variable de tipo integer, a la que le llamamos outcom, y que es resultado, y la inicializamos con el valor de 0. Aquí, como vemos, aparece de momento un comentario en el cual nos dice que lo que hay que hacer es sumar RHS y LHS y almacenar el resultado en esta variable outcom. Esto justo es lo que vamos a tener que hacer para completar nuestro código, que es el que llevará a cabo la operación. La quinta declaración concatena tres strings indicando el cálculo que ha sido realizado, usando para ello el operador más. Pero en este caso, este operador más se le va a aplicar a strings y no a
íntegres, con el resultado de concatenación en lugar de suma, como ya sabemos. Y el resultado, como vemos aquí, se le aplica a la propiedad expresión text. Lo que hace el string entonces es aparecer en la caja de texto que tiene el nombre de expresión dentro de nuestro formulario. Es lo que va a hacer, como cuando lo probamos veíamos antes, que aparezca pues la operación que está llevando a cabo, 7 más 5 por ejemplo, o lo que se ha descrito en cada uno de los casos. Y la última de las declaraciones nos muestra el resultado del cálculo que es asignado a la propiedad test de la caja de texto, que en este caso tiene el nombre de result. Recuerda de nuevo que la propiedad test es un string y el resultado del cálculo es un integer, así que ahora, al revés de antes, debemos convertir el integer a un string antes de poder asignárselo como el contenido que se va a mostrar en esta caja de texto. Esto lo hacemos mediante el uso del método toString, como aquí vemos. Vamos entonces a añadir la declaración que va a permitir llevar a cabo la operación y que esto funcione. Es realmente sencillo y estaría bien que pararas el video tutorial y que lo hicieras por tu cuenta. Recuerda que simplemente tienes que crear una declaración que sume estas dos variables y que lo guarde en esta otra variable. Así que para el vídeo inténtalo, si no, yo simplemente ya lo voy a escribir aquí. Outcome igual, y al nombre de las dos variables, LHS más RHS. Pues a continuación, en el método subtractValues, el proceso es exactamente el mismo, solo que en lugar de sumar, restamos. Este tienes que saber hacerlo, si no, de verdad que tienes un problema. Exactamente, cambiar el operador más por el operador menos. Y con MultipliValues y DividValues exactamente lo mismo, cambiamos solo el operador. Que es exactamente lo que hacemos aquí y aquí. Y exactamente también lo mismo tenemos que hacer para el modulus, para el resto. Tenemos que, en este caso, utilizar el operador tanto por ciento, que ya sabemos que lo que nos devolverá es el resto después de haber dividido los dos números. Con estos cambios, si ahora volvemos a debugging, se nos abre de nuevo el formulario y ahora podemos escribir aquí dos números, los que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, 72 y 21, los que sean. Y ahora, si pulsamos en suma y calcular, como vemos, nos aparece en la expresión 72 más 21 y en el resultado la suma. Si lo hacemos para la resta, aquí lo vemos, para la multiplicación, para la división y para el resto. Podríamos pararnos un poco en ver lo que ocurre cuando, por ejemplo, en una división tiene que devolver decimales, o lo mismo pasa con el resto, cómo funciona dependiendo de si devuelve enteros, floats, pero es algo ya muy específico que creo que sobrecarga demasiado los videotutoriales. En la documentación está perfectamente explicado, como por ejemplo cuando usemos dos floats nos devolverá un float, pero también podemos hacer que nos devuelva enteros según lo que necesitemos. Vamos a cerrar la ventana, pero si vemos en detalle el tema de cómo trata C Sharp las prioridades de los operadores, la precedence, que es la que controla el orden en el cual serán evaluados los operadores en una expresión. Imaginemos que tenemos la siguiente expresión que usa, como puedes ver aquí, los operadores más y por. Se trata de una expresión potencialmente ambigua porque tenemos que decidir qué es lo que hacer primero. ¿Vamos primero a sumar o multiplicar? Porque el orden de estas operaciones es importante, ya que cambia el resultado.
Veamos qué ocurre si ejecutamos primero la suma y luego la multiplicación. En este caso, el resultado de la suma será 5 más 2, 7. Se convierte en el operando izquierdo del operador por y el derecho seguirá siendo 3. Si ahora llevamos a cabo la multiplicación, el resultado será 21. ¿Qué ocurre si ejecutamos primero la multiplicación? Tenemos, por tanto, que multiplicar 2 por 3, que se convierte en el operando derecho de la operación, que a partir de ahora será 5 más 6, cuyo resultado es 11. Por tanto, dependiendo de la prioridad de los operadores, cambia el resultado final. Norma fundamental y sencilla de recordar en C Sharp, los operadores multiplicativos, que es como se llama al de multiplicar, de dividir, y el módulos, tienen siempre prioridad sobre los operadores llamados aditivos, el de sumar y restar. Por tanto, en la expresión con la que estábamos trabajando ahora, 5 más 2 por 3, primero tiene que llevarse a cabo la multiplicación, 2 por 3, 6, y posteriormente la suma, por lo que el resultado correcto será 11. ¿Pero qué ocurre si por alguna razón necesitamos que el operador de suma tenga prioridad sobre el de multiplicación? En ese caso, lo que podemos hacer es usar paréntesis para sobreescribir propiedades. De ese modo forzamos a que los operandos se enlacen obligatoriamente a un operador. Aquí, por ejemplo, de este modo forzamos a que 5 y 2 tengan que sumarse entre sí, no puedan multiplicarse. Así que, por tanto, se sumará 5 y 2 y el resultado se multiplicará por 3. De este modo, el resultado que tendríamos es 21. Pero la precedencia o prioridad de los operadores es solo la mitad de la historia, porque ¿qué ocurre cuando una expresión contiene diferentes operadores que tienen la misma prioridad? Por ejemplo, la que aquí vemos, que contiene una división y una multiplicación, que, como dijimos, los dos tienen la misma prioridad. Pues en este caso es en el que tenemos que usar la asociatividad. Y cuando hablamos de asociatividad nos referimos a la dirección de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en que los operandos de un operador son evaluados. Tanto el operador de división como el de multiplicación son lo que se denominan led associates, que se asocian por la izquierda. Eso significa que se tiene que llevar a cabo primero las operaciones de izquierda a derecha. En este caso, por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es dividir 6 entre 2, con lo que tendríamos 3, y posteriormente multiplicar el resultado por 4, con lo que el resultado correcto final será 12. Vamos a hablar ahora de otro operador un tanto especial, porque si lo vemos estrictamente en términos matemáticos, no sé si considera como tal. Se trata del signo igual, que en C Sharp y en otros muchos lenguajes de programación es el operador de asignación. Todos los operadores, acabamos de decirlo, devuelven un valor. Pues el operador de asignación hace exactamente lo mismo. Siempre tiene dos operandos. Aquí sería edad 1 y 21. Y el tipo de operación que lleva a cabo este operador de asignación es asignar el valor que tenga a la derecha al operando que se encuentra a la izquierda. Y a partir de ahora podemos asignar el valor almacenado en la variable edad 1 a cualquier otra variable. Por ejemplo, esto que vemos aquí sería totalmente legal. De este modo, el valor 21 se le aplicaría a las variables edad 4, edad 3, edad 2 y edad 1. Un modo cómodo de poder asignar un mismo valor a varias variables a la vez y que también nos muestra cómo este operador, el operador de asignación, se asocia por la derecha. Por tanto, para ir asignando valores empieza de derecha a izquierda. Por eso el valor 21 se le asigna a la variable edad 4 y de aquí hacia la izquierda se le va asignando a las otras variables.
Esto es correcto y totalmente legal. Ya digo que puede ser muy útil, pero también a veces da lugar a un error que cuando se empieza a trabajar con C Sharp es bastante común, que es mezclar las declaraciones de variables con estas operaciones de asignación. Por ejemplo, si el código que tuviéramos es como el que aquí vemos, en el que estamos declarando una serie de variables separadas por comas y se puede hacer sin ningún problema. Así que, por lo tanto, de este modo habríamos creado cuatro variables y ahora aquí le asignamos el valor 21. Lo que ocurre es que de este modo solo se le asigna el valor 21 a la última de las variables. Así que del 4 tendría el valor 21, el resto no lo tendría. Esto no se puede hacer. Que conste que haciéndolo así es un código que no nos va a devolver ningún tipo de error y crea cuatro variables y a la última de ellas le asigna este valor, pero al resto no. Por tanto, cuando vayamos a ejecutar alguna operación, si creemos que aquí se encuentra el valor 21, nos devolverá un mensaje de error, porque recuerda que ya dijimos que las variables en C Sharp tienen que tener, C Sharp tiene que tener asignado algún valor para que puedan utilizarse, ejecutarse, utilizarse como operandos en cualquier declaración. Así que con este código tendríamos un error. Y, por tanto, esto ya tiene que estar claro, esta otra declaración de la parte superior es correcta, pero es correcta porque todas estas variables que aquí aparecen ya han sido declaradas antes. Aquí lo único que hacemos es asignarle valores a variables ya existentes. Veamos ahora los denominados operadores unarios. Si queremos aumentar o reducir variables, para aumentar podemos usarlo así. El operador más 1, con esto aumentaría la variable, su valor en 1. Pero añadir o quitar de una variable es tan común que C Sharp y otros lenguajes de programación cuentan ya con un operador específico para esto. Para aumentar es el operador más más. Así que esta declaración de arriba podríamos escribirla simplemente así y el resultado sería exactamente el mismo. Y para reducir también lo podríamos escribir así, contador menos 1, pero también podemos usar contador menos menos y el resultado será exactamente el mismo. En los dos casos se reducirá en 1 el valor que contiene la variable. Como decíamos, se trata de operadores que se denominan operadores unarios, lo que significa que tienen un único operando. Hasta ahora todos los que habíamos tenían dos operandos, aquí solo tiene uno. Lo de unario es un término que no existe en la Real Academia, aunque en fin, personas que siguen buscando el significado para términos de programación en la Real Academia es que simplemente no entienden absolutamente nada de nada. Se trata de una institución que sigue en el 19 siendo bastante magnánimos con ella. Y mientras que para esos términos que son muy populares se ve cuál es su auténtico nivel, pues rápidamente los incluyeron como blog. Pero de programación, ¿realmente hay en la Real Academia alguien que tenga la más mínima idea de lo que es programación? Así que, ¿cómo van a ser ellos los que determinen qué términos tenemos que usar en programación o no? Lo digo en el caso de unario, que no solo es para esto de los operadores. Unario es un lenguaje como el lenguaje binario. Y es un lenguaje que existe. Contar por los dedos es, por ejemplo, un lenguaje unario. Y no existe esa palabra en castellano para poder referirnos a ese lenguaje. Así que, en fin, seguir mirando en la RAE si se puede utilizar. Yo hace unos días, justo más que por lo de unario, viene por ese tema una persona que salía corrigiendo que no se podía decir encriptación. Encriptar no, hay que decir cifrar, porque la Real Academia no acepta encriptar. Y aparte, como siempre, diciendo, es que encriptar viene del inglés, de cuando es una palabra griega, a ese nivel llegamos. Y encriptar no es cifrar, cifrar es una de las formas de encriptación, hay muchísimas más, por lo tanto, de nuevo, es algo que no, la RAE no tiene la suficiente altura moral para venir diciéndonos cómo tenemos que ponerlo, no tiene ningún programador dentro de la gente que determina cómo tenemos que usar el lenguaje. Así que sean ellos quienes nos digan cómo tenemos que hablar en lenguaje de
programación no creo que tenga ningún sentido. Y eso, reconociendo, soy el primero que es muy importante que las reglas de una lengua se cumplan y se sigan. Pero para empezar, más importante es tener una real academia que viva en el siglo XXI y no en el XIX, que es lo que no pasa. Volviendo a los operadores, operadores unarios, por tanto, son los que tienen un único operando. Y respecto a las normas de las que hablamos para los otros, tienen la misma prioridad y asocian por la izquierda. Por lo tanto, hay que empezar a utilizarlos de izquierda a derecha. Indicar también que estos operadores de aumento y disminución puede colocarse tanto antes como después de la variable. Así que escribirlo de este modo o escribirlo de este modo nos dará exactamente el mismo resultado. Lo mismo podemos decir respecto al operador de disminución. Lo podemos escribir de estos dos modos. El resultado es el mismo, pero puede tener consecuencias distintas en el funcionamiento del código. Su utilización concreta tiene que ver sobre todo con el uso de loops, con el loop do y el loop while sobre todo, y a veces también puede utilizarse con condicionales. Si colocamos los símbolos del operador antes de la variable, entonces se dice que es la forma prefijo. Si los colocamos después, se dice que es la forma sufijo. ¿Dónde se encuentra la diferencia? Pues se refiere a cuando se modifica la variable. Ya comentaba antes que se utiliza sobre todo en loops. Y puede que en ocasiones queramos que cuando tenga lugar la iteración en un loop, primero se pase el valor de la variable y luego se aumente o se disminuye su valor. Entonces en este caso tenemos que utilizar el sufijo. Porque si usamos el prefijo, como vemos ya la variable cambia antes de que se itere. Es un tema muy concreto, podríamos verlo ahora en un ejemplo con un loop, pero como aún no vimos loops lo dejamos y muy pronto ya veremos el uso de loops como while o como do, y en ese momento trabajaremos con este tipo de operadores unarios y veremos la diferencia entre usarlo en la forma prefijo o sufijo. Terminamos este bloque dedicado a declaraciones, expresiones, variables y operadores, viendo cómo declarar implícitamente variables locales. Ya hemos visto cómo declarar una variable especificando un tipo de datos y un identificador. Es un ejemplo esta declaración que aquí vemos. Y también dijimos que debemos asignar un valor a una variable antes de poder usarla. Pero señalar que también podemos declarar e inicializar una variable dentro de la misma declaración. Sería con un código como el que aquí vemos y que es totalmente legal. Incluso podemos declarar e inicializar una variable dependiendo del valor que tenga otra. Por ejemplo, esto sería también totalmente legal. Eso sí, recuerda que siempre en C Sharp el valor que le asignemos a una variable tiene que ser del tipo que indicamos cuando la declaramos. Así que por lo tanto aquí el compilador de C Sharp nos va a obligar a que en esta variable siempre le asignemos valores de tipo integer y eso no puede cambiar. Y aunque esto es totalmente obligatorio, el modo de determinar qué tipo de valor declaramos con una variable puede tener alguna variante, porque el compilador de C Sharp puede el mismo determinar el tipo de dato, que el tipo de valor que queremos incluir dentro de una variable. Lo vemos de nuevo en un ejemplo. Como vemos aquí, estamos utilizando una palabra clave, que es la palabra clave var. No utilizamos el nombre de un tipo de dato como hicimos en los otros casos.
¿Cómo determina C# qué tipo de dato va a incluir esta variable? Pues por la expresión que incluimos. Al poner aquí 99, ya inmediatamente C# sabe el compilador que esto es un número entero, un integer, y por tanto, al usar aquí esta palabra clave var, va a hacer que esta variable, un int, inmediatamente le sea declarado como tipo de dato el integer. Lo mismo sería con este otro ejemplo. Aquí de nuevo usamos la palabra clave var y C# va a determinar automáticamente que el tipo de dato que va a contener esta variable saludo tiene que ser un string, y lo sabe por la expresión que le pasamos como contenido hola, que es un string. Esto podría ser aplicado a cualquier otro de los tipos de datos, como puede ser flow, double y demás. Se dice que se trata de dos variables que están referenciadas implícitamente por la expresión, por lo que se escribe como la expresión, y siempre para ello hay que utilizar la palabra clave var. Esto, que desde luego puede ser útil en ocasiones, no debe hacernos olvidar lo estricto que C# es respecto al tipo de datos que puede contener una variable. Así que esto que acabamos de decir es cierto, pero teniendo en cuenta las siguientes limitaciones. Para empezar, esto solo vale para declarar variables. Significa que ni mucho menos posteriormente podemos usarlo para modificar el tipo de datos que tiene una variable asignándole un valor distinto. No podemos poner en otro sitio del código var un int y pasarle, por ejemplo, un string. Eso daría error. Solo sirve para la declaración de la variable. A partir de este momento y durante todo el tiempo que usemos esta variable en nuestro código, obligatoriamente tiene que contener un integer, aunque la hayamos inicializado así. Y desde luego también tener en cuenta que para poder usar esta palabra clave var tenemos que hacerlo junto con el uso de una expresión que es la encargada de inicializar la variable y en lo que se basa el compilador de C# para saber qué tipo de dato tiene que declarar para esta variable. Esto significa, para no volver a escribirlo aquí, que si esta declaración de una variable la empezáramos con var primer int, ya tienes que entender por lo que dijimos que va a dar un error de compilación porque no tiene la expresión para que el compilador sepa qué tipo de dato tiene que declarar para esta variable. Así que, por lo tanto, creo que con esto debe quedar claro. Son matices que es muy importante tener en cuenta, porque si has trabajado con otros lenguajes de programación, pues lo que hemos visto hasta ahora y lo que seguiremos viendo en los próximos videotutoriales tiene muchas similitudes con C++, con Java, con Visual Basic. Pero hay estas diferencias de matices que hace que si no se tienen claro cuando escribamos código nos vamos a equivocar. Por ejemplo, en Visual Basic existe un tipo de variable que se denomina variant, y esas variables variant pues hacen justo lo que dice, puede modificarse a lo largo del código, que en un momento sea un integer, después que pase a ser un string, después que sea un booleano. Eso en C# es totalmente ilegal, no puede hacerse, y lo mismo podríamos hablar de matices y detalles con otros lenguajes de programación. Así que es lo que a veces cuando se está muy acostumbrado a trabajar con un lenguaje y se quiere uno pasar a otro, es lo que debe tener sobre todo en cuenta. Así que en este caso C# con el tema de las variables es muy estricto en cuanto al tipo de datos que tienen que contener. Aquí quedamos hoy desde esta habitación, que es una recreación de la nave TARDIS, un pequeño homenaje al Doctor Who, que en uno de sus capítulos la mostró con este aspecto, también como un homenaje de la serie que le hacían a Leonardo da Vinci. Así que un doble homenaje.
En el siguiente video tutorial empezaremos con los métodos. Cambiaremos totalmente el aspecto, como hace tantas veces el Doctor Who, pero nos mantendremos fieles a nuestras esencias de siempre. Intentaremos de modo riguroso, ameno y sin preocuparnos demasiado por lo que digan los gerifaltes de la RAI y otras tantas oxidadas instituciones a las que no es que le pesen los años, le pesan los kilos. Kilos y kilos, toneladas de prepotencia, miopía e incapacidad para entender todo lo que se mueve en torno a la programación e internet. En definitiva, para entender este nuevo tipo de diálogo entre hombres y máquinas. Un mundo que lleva años filtrándose entre sus dedos, inundando cada poro de su piel, cada una de sus neuronas, sin que siquiera se enteren de ello. Para ellos se trata de un mundo críptico, un mundo indescifrable. Y mira por dónde la RAE sí que admite críptico. Perteneciente o relativo a la criptografía. Y criptografía, arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Sin embargo, el arte concreto de convertir algo en críptico, de practicar la criptografía, que es encriptar algo, eso sí que no lo admite. Desde luego, muy coherentes. Desde luego, tanto cripto como criptografía indica que viene del griego criptos, ocultar, faltaría más, y no del inglés, como algún enterado dice, y desde luego hay que ser brutos para decir que criptos es un anglicismo. Así que sin ningún tipo de complejos, di unario, di encriptar, di decrementar. Los que tendrían que estar acomplejados e intentar ir con los tiempos son ellos. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.